Nos encontramos en las inmediaciones del hospital regional. Vemos que están descargando un tráiler que aparentemente es medicina. Pero ahí dice, agua inyectable. ¿Será el medicamento oncológico? ¿Usted qué opina? Esto es entre usted y yo. Nos encontramos en las inmediaciones del hospital regional. Vemos que están descargando un tráiler que aparentemente es medicina. Pero ahí dice, agua inyectable. ¿Será el medicamento oncológico? ¿Usted qué opina? Las de niños con cáncer y hemofilia del Hospital General de México y del Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social bloquearon los carriles centrales y laterales del circuito interior afuera del Hospital La Raza, en la Alcaldía Azcapotzalco. Demandaron el abastecimiento de los medicamentos para el tratamiento de sus hijos y pedían la presencia de autoridades de la Secretaría de Salud. Hay niños que los citan para ponerle su medicamento y nos dicen no lo hay. Y quiero que nos den el medicamento que es porque me han faltado quimios y ayer falleció una de mis amiguitas, Jimena, y pues no, yo quiero vivir, no quiero que pase lo mismo conmigo. Y los niños que tenemos ganas de vivir le estamos echando ganas, pero sin el medicamento no podemos. Personal del hospital los atendió en grupos de 5 personas para escuchar los casos particulares. La señora Lorena Abigail, en representación de los padres de pacientes del Hospital La Raza, dijo que se reunieron con directivos del hospital, del Instituto Mexicano del Seguro Social y con personal de la Secretaría de Salud, quienes de manera personalizada atendieron las necesidades de los derechohabientes y se estableció una mesa de diálogo para llegar a acuerdos por ambas partes. En este diálogo también estuvo presente Javier Mendoza Montes, de la Secretaría de Gobernación. Entre los compromisos a los que se llegaron están vigilar que haya el abasto suficiente de medicamento que se requiere, optimizar tiempos de atención médica a los pacientes y dar seguimiento cada 20 días. La próxima reunión de seguimiento será el 19 de febrero. Finalmente, decidieron retirar el bloqueo, con la promesa de firmar un documento con los mismos puntos para el Hospital General. Aseguraron que de no cumplir, continuarán las movilizaciones. Ya van a firmar igual y en caso de que no lleguen a un acuerdo lo volvemos a poner, pero vamos a cerrar los dos sentidos. Karen Ortega, ADN. Hay una mezcla de sentimientos encontrados, entre frustración, enojo, malestar, indignación. No sabemos si esos niños que hoy padecen de cáncer no son atendidos por la falta de medicamentos, ya sea porque los esconden o porque verdaderamente hay un desabasto por parte de la industria farmacéutica. ¡Avanza!
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Pues ya se dieron cuenta, cuál es el tema del día de hoy, el tema de nuestro programa, que es un tema bastante complicado, bastante complejo, frustrante, molesto para toda la sociedad y mucho más para los padres de familia. Pero bueno, primeramente déjenme saludar a quien me acompaña el día de hoy, Alfonso Nani. ¿Cómo estás, Alfonso? Un saludarte. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Buenas noches. Ya estamos entre usted y yo. Así hoy es. Este tema, pues muy caliente, el desabasto de medicamentos, Héctor. Pero desabasto, independientemente de toda la situación que se presenta, porque vieron ustedes, miren, este desabasto, esta situación que ha llevado, ¿por qué no se detuvo antes? ¿Por qué no? Porque esto viene desde el año pasado, desde febrero del año pasado viene toda esta situación. Y vean ustedes hacia dónde llegó la complicación y el problema y el confrontamiento de los padres de familia, de estos niños, de estos pequeños, con unos policías en el aeropuerto. Podemos entender que los policías estaban haciendo su trabajo, están haciendo su trabajo, pero caray, vean hasta dónde llegamos, cómo los padres de familia señalan en ese momento a alguien, a una policía, a una mujer policía que golpeó. Ahí vean la mano señalando a la mujer que golpeó a un niño que iba en esa manifestación. Véanlo ustedes mismos, probablemente ya lo hayan visto, pero estamos repitiendo, pero ahí están señalando, fue ella con el dedo de fuego, el señalamiento en un momento determinado, quien de alguna manera, vean cómo sale la mano, hace el señalamiento, ella se retira, pero fue quien golpeó al niño con problemas de cáncer. Pónganse ustedes en su lugar, ¿qué harían en un momento determinado? Se arrebatan, pero esto se pudo haber evitado desde hace mucho tiempo, y esto tiene que ver con alguien, con un personaje que salió al estrado, un personaje que ha estado últimamente apareciendo, que es Hugo López-Gatell. Yo también me preguntaba, ¿por qué sale este hombre constantemente? Y podría yo entender al presidente de la República diciendo, tú la regaste, tú lo resuelves, porque fue él, junto con el presidente de la COFEPRIS, este señor Novelo, José Alonso Novelo, quienes hicieron todo ese marasmo, hicieron toda esa situación para detener a la única industria, que producía el medicamento metotrexato. Ellos son PISA, es la única que lo fabrica y es la única que lo distribuye, pero entre López-Gatell y José Alonso Novelo hicieron todo un mecanismo para detener. Es más, detuvieron como cerca de 17,000 dosis que en ese momento los tenían para poder distribuirlo, pero ellos hicieron que de alguna forma se detuviera. Midieron muy mal, y con esa falsa medición o con esa falta de profesionalismo hicieron que en algunas personas, algunos niños, como esos niños que fallecieron en el Hospital del Niño Poblano en febrero del año pasado, simple y llanamente, no porque no sirviera el medicamento, simplemente que fue mal aplicado, porque el primer análisis, la primera investigación que se hizo es que ese medicamento de PISA tenía de muy buena calidad, y ahí es donde se desata todo se desata, ¿no? Héctor, Norma Jacqueline Gómez Benítez dice, buenas noches,
Misael Hernández dice, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá que esperar 3 meses más. Mientras tanto, deberá cada hospital ver cómo resuelve el desabasto de medicamentos. Muy lamentable tener un gobierno incapaz, mentiroso y demagogo. Lo menos que pueden hacer es renunciar si no pueden. Es lo que dice Misael Hernández. Sí, no, definitivamente, Misael, vamos a hablar acerca de este oficio, porque aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos y sale al momento. De alguna manera tenemos que ver lo que dice este contexto. El texto de este documento es que sí reconoce Hacienda que hay un desabasto, sí lo reconoce que sufrió un desabasto y que de alguna manera le dice a los directores de las instituciones, por favor, compren algún medicamento para que puedan cubrir en este primer trienio, enero, febrero, marzo, mientras llega, o hablen por favor con aquel proveedor que haya ganado esta licitación, que les vaya dando un adelanto, pero eso será responsabilidad de ustedes. Pero lo importante de este oficio, habría que ver lo que dice, fíjense lo que dice este, con la finalidad de asegurar el abasto y en virtud de la programación de entrega de medicamentos y materiales de curación de la compra consolidada 2020, aquí escuchen esto, está previsto que pueda realizarse, fíjense, que está previsto que pueda realizarse a partir del mes de marzo del 2020, previsto, y si no, entonces que se joda todo mundo en un momento dado, ¿no? Porque de alguna forma dicen, ok, pero ustedes, directores de las clínicas, son los responsables de buscar la manera a ver cómo atienden a sus enfermos. ¿Qué oficio es, mi querido Héctor? Es el oficio número 700.2020.0020, emitido por la oficial mayor Talía Concepción Lagunes Aragón, y se lo manda al maestro José Antonio Olivares Godínez, titular de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, ustedes rásquense con sus propias uñas. Ah, pero eso sí, por favor, no pierdan de vista que tienen ustedes la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Vean cómo carajo le hacen. Hablen con alguien y lleven el medicamento. No se vale. Y reitero, esto tiene que ver con el director de COFEPRIS, ese señor llamado José Alonso Novelo, y el otro que hicieron todo un marasmo y se le salió de sus manos, Hugo López Gatell. Véanlo, todos los días López Gatell sale muy bien vestidito, y veía yo, bueno, y este tipo, ¿por qué sale tanto? Y no sale el secretario de salud, porque él la regó y él la tiene que pagar. Está Ricardo Teodoro Alejandres. De tal magnitud es el fracaso del Insabi que se tuvo que recurrir al espaldarazo de los gobernadores priistas, no que eran diferentes. Sí, hay una foto. Claro. Que se acaba de reunir el gobernador ayer. Así es. Y los gobernadores priistas le dieron sí al Insabi. Insabi. Fernando Ruz Bravo dice, mucha improvisación, mucha ocurrencia de este gobierno de cuarta transformación. Pero ahorita en esos momentos le vamos a mostrar, porque anduvimos haciendo un trabajo de investigación. En verdad, este programa es para eso, para investigar. Y se van a dar ustedes cuenta cómo está viviendo la gente afuera de los hospitales. Y se van a dar también cuenta cuando sale un derechohabiente que fue a buscar que fuese atendido por el viejo Seguro Popular o el Insabi, y el hombre salió tan encabronado que quería golpear al administrador y quería hacer un resto de cosas, pero se encontró con nosotros, y ustedes más adelante escucharán ustedes lo que dice de viva voz de él, ¿no? ¿Qué traemos más? Nos encontramos afuera del hospital pediátrico, del hospital regional, institución del Estado. Acabamos de captar un tráiler bajando medicamento, creyendo que es medicamento oncológico, pero ahí decía en la caja, agua inyectable. En verdad, hay una mezcla de indignación por parte de los padres. No saben a ciencia cierta si hay un desabasto o es que alguien está escondiendo la medicina.
Imagínense usted que sufriésemos de una pandemia. ¿De quién dependemos? ¿Del Estado? ¿De algún partido político? ¿Del gobierno? ¿Del gobernador? ¿Del presidente de la República? Si no nos encontramos en una lista en la cual nos tengan que dar una vacuna. En verdad, es indignante que el día de hoy tenemos que andar mendigando las medicinas, no solo de los niños, sino también de los adultos. Venimos y pues sí me la tienen, eso no puedo quejarme, pero ya cuando me dan la receta, pues son medicamentos que, como ella parece de asma, pues son medicamentos que sí nos salen caros para nebulizarla o para llevarle un tratamiento, sí nos salen caros. Tenemos que comprar el medicamento a fuerza y pues ahora sí, aquí las farmacias que están aquí, pues nos la dan también cara los medicamentos. ¿Más o menos cuánto gasto? Pues anoche todavía que la tuve ella aquí, se gastaron 200, de 200, dependiendo del medicamento, hasta 1,000 pesos. Se supone que sí hay farmacia aquí, pero cuando vas con la receta te dicen que no tienen el medicamento que te están recetando. Como el Montelucas, que sí lo tenían de 5 miligramos y nada más me dieron una caja porque supuestamente no me podían dar más. Tenía que volver a regresar por entre 20 días por otro, sabiendo que ya ahorita que vine a buscar la otra caja, me dicen que tengo que volver a sacar cita, que la vuelvo a pasar con la doctora para que me puedan dar una cajita de 5 miligramos de Montelucas. Que debería de ponerse el gobierno a ver esa situación, porque pues yo no soy una persona rica, ¿no? Pero con esfuerzo se hace, compra uno los medicamentos de las personas, pero las personas que de verdad no tienen cómo sustentar las cosas que piden. Porque comentaba usted que ya lleva más de 2,000 pesos gastados. Sí, como 2,000 pesos gastados. ¿En sueros, pañales, para adulto, un medicamento que le sugirieron al bebé? Pues no, porque no hay. ¿Qué opina usted de eso? Pues que hace falta toda esa medicina para muchos, pues, no nada más para mí, para todos los enfermos que hay. Pues yo, como soy del azúcar diabética, pues hace un. Que a veces hace falta la insulina, pero gracias a Dios hubo. No, la compro. ¿La compra? Sí. ¿Y cuánto le cuesta la insulina? 500. 500, es mucho, ¿no? Sí. A lo que lo dan aquí, pues sí, es mucho. A la necesidad de mucha gente. ¿Ustedes cómo vive, cómo se puede decir, cómo están viviendo los familiares de los enfermos y sobre todo de los niños, ¿no? Ahí, ¿Vamos a verlo? Sí, por favor, vamos a verlo. Por favor, Alfonso, mándanos ahí el video, ¿sí? Día y ¿cómo noche, los niños están? Aquí se encuentran los padres de familia viviendo, de los pequeños que están internados en este hospital. Están expensas del cambio climatológico. Aquí les cae el agua, aquí les pega el sol. Aquí les pega el norte, pasan hambres, pasan sed y no tienen aún un lugar donde hacer sus primeras necesidades. Es lamentable que siempre están abandonados, nadie que les extienda la mano y sobre todo que vengan y todavía les digan que no hay medicamento para su hijo que está sufriendo de una enfermedad tan terrible como es el cáncer. Día y noche. Y miren ustedes, bueno, primeramente pues saludar a Misael, gracias por comunicarte. Maestro Teodoro, gracias. Fernando Ruz, gracias, mi estimado amigo. A Peñafiel, mi tocayo. Sí, a Tony Alba. Todos los que se están comunicando con nosotros y mandando sus puntos de vista. Pero ahorita que decía el maestro Teodoro acerca del fracaso del Insabi, vamos a ver, en ese momento que nosotros estábamos grabando, sale un derechohabiente diciendo: ¿con quién tengo que ver? Porque estoy enfermo y tienen que operarme de una hernia. Escuchemos su testimonio. Sí, su nombre, por favor. Juan Carlos Meléndez. ¿Qué es lo que sucedió ahorita aquí adentro del hospital regional? Vengo a preguntar si el Seguro Popular ya no existe, darme de alta para el Insabi. Me dicen que ellos no saben que porque no le ha dado la orden. Bueno, entonces estos son peras y manzanas, no sabe a uno. O es popular, o ya no es popular, o es Insabi, o no es Insabi, una de dos. Pónganse de acuerdo. ¿Le están cobrando? Pregunté que cuánto me cobrarían por una cirugía de una hernia que tengo, que más o menos aproximadamente 4,000 y pico de pesos. Vamos a decir 5,000 pesos. Pero supuestamente es gratuito, ¿no?
Claro, es lo que dice el presidente, que de alguna forma, bueno, que ya está listo el Insabi, pero dice el subsecretario que hasta diciembre, pero el secretario de aquí del Estado, el secretario de Salud, dice que en 4 meses estará listo. ¿Aguantará su hernia 4 meses? Posiblemente sí, posiblemente no, porque eso se puede dar una vuelta en el test y quedarme muerto en un segundo, no lo sé. Oiga, ¿y cómo lo trataron ahí adentro? Fui a preguntar a caja cuánto me iban a cobrar, me dice como 4,000 y pico de pesos. Pregunté cómo se llamaba la señora, porque me diera más información. Se rehusó a darme su nombre. Un imbécil de un lado me dice que no tengo que andar preguntando, que por qué trato así a la dama. Le digo, no trate mal, únicamente quiero preguntarle su nombre de la señora, pues para saber su nombre. Para que cuando dé referencia a quién lo atendió, pues ya sé quién me atendió y se rehusó a darme su nombre. Y era un imbécil de un lado, ya casi me golpeó con él. Yo le iba a hablar a la seguridad para que me sacaran, para que me echaran. Fui arriba y hablé con la secretaria director. Me dio una nota donde tengo mi consulta para el 28 para hablar con un doctor, para ver lo de mi hernia. Pero si no va uno y se queja, pobre gente que no sabe cómo hablar a veces, no se puede meter con la gente y pasan años y no lo atienden. Esto es lo que sucede realmente afuera del hospital regional. Esto es lo que sucede, y algunas personas, como bien dice el caballero, no saben cómo dirigirse o tienen temor. ¿Por qué? Porque está de por medio su salud. Pues es todo, muchas gracias y a ver qué pasa. Insabi, vamos, apúrense porque esto lo necesita la gente. Para ustedes, entre usted y yo. En verdad que es sorprendente lo que sucede en la periferia ahí del hospital regional. Hablamos con algunos, quisimos hablar con algunos de los padres, decían, no, miren, nos están atendiendo bien. Le dije, esto es atenderlos bien. Les hablábamos con algunos médicos que iban saliendo y nadie quería hablar porque tienen el temor de sus empleos, y uno los puede entender, pero vean ustedes esas imágenes de que ahí tienen sus cobertores, uno dice el sleeping bag, ¿no? Pero son cartones que tienen ahí para poderlos poner en el suelo. Como les repito, ahí viven, ahí comen, ahí cenan, ahí desayunan, si es que desayunan o comen algo. El tiempo, el norte que les pega, el agua que ha estado cayendo, es algo verdaderamente indignante. Véanlos ustedes, no estamos inventando nada malo, no estamos inventando nada, y no estamos diciendo algo que sea malo, simple y llanamente son las escenas que de alguna forma estamos viendo, ¿verdad? Que es parte de, y dice uno, ¿qué sucede? Lo que pasa ahí. Y bueno, hay comunidades, hay organizaciones en pro, cristianas, organizaciones guadalupanas, una serie de organizaciones que llegan a ofrecerles por las noches un taco, un vaso de café, oran por ellos, y ahí estamos luchando. Pero dice usted, ¿y el gobierno? No los vemos para nada, en la cual, con la situación que está prevaleciendo, con el desabasto de medicamentos, con la desorganización con respecto a que si es Insabi o es Seguro Popular y a muchas cosas más. Pero hoy en día los comerciantes, los empresarios, los distribuidores están diciendo otra cosa, están diciendo, aguanta, que nosotros sí tenemos medicamento, lo que sucede es que no nos pagan. ¿Tenemos algo por ahí? Sí, ya tenemos en la línea una llamada anónima. Héctor, no sé si quieren recibirla. Sí, como no, pásamela. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, digo, primeramente, pues muy agradecido por la llamada, pero tengo esta pregunta. Yo sé que de alguna forma ustedes son distribuidores o son, no sé, puedo llamarle empresarios o comercializadores de medicina o distribuidores en sí. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable del desabasto? ¿Alguien está escondiendo la medicina o ustedes no están distribuyendo? Bueno, antes que nada, buenas noches. Quisiera nada más hacer una pequeña aclaración. Yo no tengo ningún partido político, no respaldo a ningún partido político ni a ninguna transformación. Yo soy un ciudadano común y corriente que representa una empresa farmacéutica. Llevo en el medio cerca de 30 años y hay cosas que son un poco incongruentes de lo que dicen. En el sentido de su pregunta, le quiero decir que nosotros, los distribuidores o los
los representantes no escondemos el producto. El producto está, tan es así que pueden ir a las farmacias de manera particular, lo pueden adquirir. El problema del desabasto en el gobierno, una es por la falta de pago. Hay facturas que todavía se nos deben desde el año pasado y no se nos han liquidado. En el caso de un servidor, le deben casi 11 millones de pesos, no a mí, a la empresa que represento. Y aún así, la gente quiere que se le siga surtiendo. No hay tal que uno pueda esconder el medicamento. Nosotros somos una empresa que se dedica a vender, a comercializar, y mientras la gente, digo, se oye a lo mejor muy, muy frío, pero mientras la gente tenga el dinero y no lo pueda adquirir, nosotros se lo vamos a vender. El problema del desabasto es el mismo gobierno. El problema de no haber también medicamento es por sus licitaciones. Claro. Sus licitaciones, ellos fijan un precio y uno se debe de adecuar a ese precio cuando nosotros ni siquiera de costo se le puede suplir ese medicamento. O sea, amañada para favorecer a alguien. Que más que nada lo que hacen ellos es, como nadie cotiza, nadie le responde sus cotizaciones, las declaran desiertas, por eso las declaran desiertas. Okay. Y ellos ya tienen la libertad de decidir a quién se lo compran, ¿sí? Ya con el precio fijado, entre ellos, puede ser muy alto, puede ser muy bajo, eso ya nada más queda entre la empresa y el sector salud. Eso es yo lo que puedo aportarles de mi experiencia. Pero tiene muy muy buen administrador al frente de esto, ¿no? Que de alguna manera es una persona que tiene un perfil bastante interesante, ¿no? Híjole, ahí sí dudo un poco de esto. Le voy a platicar una anécdota que tuve por ahí con una persona, precisamente un jefe de farmacia. Hace un poco más de 8 meses, más o menos, cuando llega al centro de salud. Sí. Llega a un hospital de especialidades, llega y nosotros tenemos que pasar a saludarnos y a presentarnos con él, y nos llama a junta. Él nos dice, bueno, yo soy un administrador, más que nada, yo soy contador público, no sé nada de medicina, por eso quiero que ustedes me ayuden a llevar esto. Nos hace una pregunta y nos dice, 50 frascos de paracetamol inyectable, ¿para cuántos días me alcanzan? Nosotros nos empezamos a reír y volteamos y le dijimos, por el tamaño de este hospital que usted tiene, le alcanza como para unas de 4 a 8 horas, no le alcanza más 50 frascos. Es ahí la inexperiencia de las personas que están trayendo a administrar los hospitales, bueno, las farmacias, los hospitales, las compras de medicamentos. No tienen la capacidad, no tienen la experiencia, digo, a final de cuentas este gobierno dijo que lo que menos quieren es que tengan la capacidad de poderlo hacer, lo que quieren ellos es honestidad, pero bueno, es lo que está trayendo a gobierno que tenga desabasto. Oiga, pues le agradezco en verdad que nos haya aceptado la llamada y que nos haya usted, la verdad, un poquito de mostrarnos lo que está sucediendo en las farmacias. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por su llamada. Hasta pronto. Al contrario, a ustedes, hasta luego. Saludos. Fíjense, ustedes escucharon de viva voz de un distribuidor, pero miren, vamos con una persona que el día de hoy fuimos a visitar, que es el presidente de la Canaco en Veracruz. Pero aquí hay factores tanto económicos como políticos, como de distinta índole, que están afectando directamente al enfermo, al paciente. Y bueno, estamos viendo que, por ejemplo, vas a alguna institución, algún hospital, y te dicen no tenemos el producto, y los doctores señalan que no les están llegando los medicamentos. Y bueno, quienes son responsables de dar ese medicamento señalan
que los fabricantes no están proporcionando el producto para encarecerlo o X razón. Aquí lo fundamental es que las personas que están necesitando el medicamento, y sobre todo en algo delicado, muy delicado, que es personas con enfermedades terminales, pues sí lastima. Ves a una persona que le queda poco y que tener un medicamento podría hacerle agradable los últimos días de su vida, y que le salgan con que no hay medicamentos, y que bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Como empresario yo te puedo decir que comercializar este tipo de productos, de medicamentos, pues es muy delicado, y debiera verse como ser humano, no como un comercial, un producto cualquiera, ¿no? Sí, hay que verlo. Pues bien, ustedes escucharon al presidente de la Canaco, el licenciado José Antonio Mendoza García, haciendo alusión con respecto a lo que está sucediendo, y verdaderamente que con unas sabias palabras, cuando dijo, de todo este marasmo, los que están sufriendo son los pacientes, son los niños, los adultos, aquellas personas que están internadas, y sobre todo los padres de familia, porque también nos hace una revelación mucho, muy importante y muy personal. Escuchémosla. De dolor, de ver que, bueno, en el caso personal me ha tocado, y tuve el problema de perder un hijo y caí en esta misma situación, y te puedo decir el dolor tan grande que se siente cuando te dicen no tenemos el medicamento. Dice que usted tocó algo bien importante, presidente, que esto no es de colores, no es ni de partidos, no es ni de diferencias que pueda tener el Estado ni los comerciantes, sino el afectado viene siendo el propio ser humano, aquel paciente que está en la cama, y sobre todo los familiares que están buscando de alguna manera tener ese producto, ¿no? Usted lo pasó, lo acaba de decir. Así es. Y bueno, hay que tragarse su dolor y ver las cosas con responsabilidad, asumir que nosotros debemos de comprar el medicamento porque son nuestros familiares y nos duele a nosotros, no a la persona que está encargada de distribuir los productos. Sin embargo, pues mi manera de pensar es muy diferente, es siempre por la vida, siempre es tratar de ver de qué manera puedo servir al prójimo, y considero que estoy viendo que aquí no se ve en ese sentido la situación, sino se ve en el sentido económico, en el sentido de ver cómo puedo acumular riqueza o producto a través del dolor ajeno. Estuve o estuvimos presente, y en verdad se le quebró la voz al presidente de la Canaco, y como él bien lo dice, esto lo estamos viendo ya algo personal, o sea, es algo, una situación que francamente se nos parte el alma cuando tenemos a un hijo enfermo. ¿Quién no hace cualquier cosa por un hijo enfermo o por un familiar enfermo, por una madre, por la abuelita, por el tío? ¿Quién no hace algo? ¿Quién no va y empeña sus cosas? ¿Quién no va y hace algo y va y pide prestado para poder cubrir los medicamentos? Y cuando te ves en un estado de indefensión porque te dicen no existe o no hay abasto de ese medicamento, en verdad, y nosotros vemos ese panorama, lo vimos ahí, y ustedes pueden darse una vuelta ahí por las inmediaciones del hospital regional. Ahí están los padres al pie del cañón, como les digo, con estas cuestiones de inclemencia del tiempo, que empieza a llover, empieza a soplar aire, y ahí están pasando hambres. ¿Quién carajo no saca algo y hace algo por un hijo cuando ves que desgraciadamente no hay abasto de medicamento por esta bola de corruptos y de cabrones? Perdones por la expresión, pero estuvimos investigando y vimos esa situación ahí, que se nos desgarra el alma, carajo. En verdad, qué poca madre no tiene la gente del gobierno, que no puede llegar a surtir los medicamentos para estos niños o para esa gente que está sufriendo ahí adentro, que no hay ni camas, no hay ni jeringas, no hay ni vendas, no hay nada, no hay absolutamente nada
pero ahí siguen teniendo al secretario de salud del gobierno del estado, que sirve para un carajo nada más. Pero bueno, de alguna forma, disculpen ustedes este aspaviento, pero sí llega un momento a molestar lo que está sucediendo, no solo en Veracruz, sino en toda la República Mexicana. Vayamos a algo más, mi buen Alfonso, ¿qué tenemos? Resumen de las... Y bueno, de alguna forma, lo que ustedes el día de hoy vieron es el trabajo, vamos, de alguna situación que se ha presentado, no de ahorita, sino desde el año pasado, con esa situación que de alguna manera la gente del gobierno federal, como Hugo López-Gatell, junto con el presidente de la COFEPRIS, ese señor llamado José Alonso Novelo, que de alguna manera llegaron a impedir que PISA, que es el fabricante y distribuidor de este medicamento, lo llegara a entregar, por la ambición de estos dos personajes que llegaron a hacer todo lo posible, porque creían que estando en el pinche poder podían ellos manipular todo, pero se les vino, como dicen, salió el tiro por la culata y todo se les vino distinto y al revés. Y hoy, ¿quiénes sufrieron las consecuencias? Quienes han estado sufriendo las consecuencias son los pacientes de cáncer que están en los hospitales. Pero de alguna manera, ahí está eso que ven ustedes ahí, todavía son cajas de agua, parecen repartidores de garrafones de agua, porque para eso son los trailers, para tener pura agua destilada, porque no hay ningún medicamento. Hoy ya sale y muestran algunas imágenes que están repartiendo, medicamento. Eso es un deber legal, eso es un derecho que tienen que entregarlo y tienen que hacerle, y no tenemos por qué estarles aplaudiendo, bola de canijos, porque de alguna manera es la responsabilidad de ustedes que exista abasto de medicamentos. Pero en fin, ahí lo tienen. Igual este oficio que aparece, que es por parte de Hacienda, que también ellos reconocen que existe el desabasto, y que le dicen a los directores, a ver cómo le hacen, ustedes cumplan y dejen de estar trayendo problemas para acá. Ah, pero quisieron hacer compras de consolidadas, ¿verdad? Quisieron hacer compras consolidadas cuando no fueron midiendo las consecuencias. Y ahí también está con respecto a la desaparición del Seguro Popular y este famoso Insabi. No digo que sea mal, no digo que esté mal, pero esas cosas se tienen que prever, se tienen que organizar para que esto pueda ser mejor. En verdad, fue un trabajo bastante complicado, bastante triste, porque anduvimos recorriendo por toda esa parte de las personas que están afuera de los hospitales, y es bastante triste cuando usted y yo estamos sentados en nuestras casas comiendo, cuando esa bola de cabrones del gobierno que están en los mejores restaurantes tragando, y esa gente que no tiene para comer absolutamente nada. Verdaderamente es un trabajo bastante, bastante difícil, pero esto es para que usted esté enterado. Es para que usted tenga conocimiento de lo que está sucediendo. Nosotros no queremos cambiarle a usted la idea de por quién votó. Esto no es de partido político, esto no es de colores, esto es de conciencia, esto es de amor, esto es tener un poquito de poca madre y hacer bien las cosas. Y discúlpenme mi vocabulario, pero llega un momento a indignar de lo que está sucediendo allá afuera, y vean los padres de familia con las pancartas: quiero, no me quiero morir, quiero vivir. Y ven a ustedes a estas personas que ahí anduvimos, los estuvimos viendo, ¿verdad? Y los vemos noche a noche en los noticieros. No es posible, la gente quiere vivir, cabrones, quiere vivir, y lo único que les impide de la vida y la muerte es porque ustedes, señores funcionarios de la Secretaría de Salud, no cumplen con lo que tienen que hacer, por los cuales fueron designados y por los cuales tienen ustedes la responsabilidad de surtir los medicamentos. No se hagan tontos, caray, por favor. Pero sí, simple y llanamente es triste ver lo que está sucediendo en México, es triste lo que está sucediendo en Veracruz. Pero algo sí que quiero decir, señores, en verdad, esto es entre usted y yo. Mi querido Héctor, pues hay muchos mensajes, hay muchas, pero muchas opiniones, quizá algunas encontradas, pero bueno, eso es lo que hay en este momento, mi querido Héctor. Norma Imelda Alarcón Reyes. Pues señora, un saludo, señora. Héctor, muy buen programa, y el tema de 10...
Víctor Manuel Peralta Ahumada, saludos cordiales, amigo Víctor Eligio Rojas Araiva, y Juan José Pérez Sámano. A ver, hinches chairos, ciegos, escuchen y no anden opinando a lo lentejo. Misael Hernández, saludos, y bueno, no sé qué tengas por allá, Héctor. Pues sí, de alguna manera, pues saludar a la señora Norma, a Carlos Carlangas. Digo, de alguna, mire, nosotros no queremos poner... Aquí hay una observación, dice, ¿sí? Chabeli Córdoba, tampoco, ajá, hay medicamentos en las farmacias con medicamentos de patente, ni compradas pueden conseguirse. Esto no tiene nada que ver con chairos ni con fifí, señores. Esto es un programa de investigación, simplemente mostrarle a todos ustedes. Miren, de alguna manera alguien me hizo, no leas tal publicación, no leas el excercio, no leas proceso, no leas el dictamen, no leas. Entonces, ¿qué quieres que yo lea? ¿Qué quieres que diga? Lo que tú quieres que yo diga no va a ser así, porque esto es un trabajo de investigación. Y para eso estamos así. Nosotros, de alguna manera, no queremos cambiarle el pensamiento a usted, para nada, pero simple y llanamente que se entere lo que está sucediendo, porque esa es nuestra responsabilidad, hacer un servicio social, porque esa es nuestra responsabilidad. Sí, y la verdad, amigos, que tuvimos la oportunidad de estar ahí, ver esta imagen es muy, muy difícil, ¿sí? Ver cómo, pues imagínese usted que cuando tú no estás en tu casa, ¿sí? Simplemente que vas un día y no estás en tu casa, y ya estés incómodo, ir al baño, sí, necesidades, claro, principales. Pues mire usted, ellos tienen que estar ahí amontonados al aire libre, amigos de NN Noticias, amigos de Entre Usted y Yo. Y bueno, ahí vemos cómo están, tienen amontonado ahí todo, toda su ropa, todo, no se pueden ni bañar. No, para nada. Pidiendo permiso para ir al baño. Mire usted ese hombre ahí que le prestaron esa silla. Y pues está cuidando mientras otros van a comer algo, van a buscar dónde ir al baño. Y bueno, esta imagen es muy, pero es terrible, muy fuerte, muy terrible, terrible, terrible. Y bueno, usted y yo estamos en casa, pero ellos se pasan 24 horas ahí sentados. Exactamente, ahí esperando una respuesta y que de repente salga el médico o la enfermera y te diga, simple y sencillamente te diga que no hay medicamento. Digo, es algo terrible, pero muy terrible que están viviendo los padres de familia con cáncer, Héctor. Sí, así es, ¿verdad? Verdaderamente es terrible, como tú bien lo dices, y digo, de alguna manera van y te sacan la listita, te llevan la lista de los medicamentos que requiere tu enfermo, y dices, bueno, pues ok, voy y la encuentro y ahí está, ¿no? Pero si no hay también... Y si es metro, como llaman, metro trozaco. Sí, ahí está. De alguna manera, si es ese medicamento. Metro trozaco. Exacto. Y verdaderamente esa es la situación que está prevaleciendo. Y verdad que de alguna forma, como nada más una persona habló, solo una persona nos comentó y nos narró su experiencia, pero había otros más que iban saliendo con cara de malestar, que no sabían ni para dónde recurrir por este famoso Insabi o el Seguro Popular. Y yo quiero volver a poner esta imagen donde aquí fue en la Ciudad de México, pues donde señalan, ahí los padres de familia señalan a esta mujer policía de haber golpeado durante la manifestación en la Ciudad de México. Ahí está, mira. Sí, claro, ahí señala con el dedo de fuego, ¿no? Haciendo. Esto, ahí se logró, ¿sí?, captar a esta mujer. La sacaron rápidamente, le dijeron, ¿sí?, váyase. Sí, pero es señalada de golpear a un menor. Y bueno, pues amigos de NN, de NN Noticias, de Entre Usted y Yo, es lamentable, muy lamentable, porque esto que vivieron los padres de familia, como es este enfrentamiento, aquí están las imágenes. Pues, eso se pudo evitar, Alfonso. Se pudo haber evitado desde mucho tiempo, porque cuántas manifestaciones ya no ha habido con respecto desde noviembre, de octubre, cuántas manifestaciones se han presentado de estos padres de familia que ya están molestos porque los agarran de tonto constantemente, Alfonso. Así es. O sea, una tras otra, y qué les dicen, como siempre dicen, van y les dicen, ya está la medicina, se desbarata la manifestación, llegan a los hospitales, y qué creen, no hay medicamento, no hay. Ya les comenté acerca de esta información que existe, que por culpa de la COFEPRIS, llegó a detener toda la distribución y todo el medicamento que tenía PISA ya listo para, es más, lo recogieron
Y que fíjense la desfachatez de estos hombres, de estos dos hombres. Hablaron con el representante de PISA, este tal señor Zavala, y le dijeron, por favor, rompa todos los sellos que hay de COFEPRIS y empiece usted a distribuir esas medicinas que nosotros, esas 17 mil dosis que nosotros le habíamos congelado, rómpalo. Y él dijo, no, no, porque es un delito federal. Pero es que el presidente dice, no lo voy a romper, porque si ustedes hicieron esto, me detuvieron todas esas cuestiones, ustedes tienen que quitar todo eso y con mucho gusto les entregaremos esas dosis. Pues sí, esas dosis fueron congeladas por COFEPRIS y por López-Gatell. Quiero agregar algo, ya ve que usted en la mañanera se dio cuenta y muchos nos dimos cuenta cómo el presidente responsabiliza al director del Hospital Infantil en México, del Federico Gómez, como responsable. Hay un video donde está el director del hospital, Federico Gómez, con todo su equipo, con todo el equipo del hospital, enfermeras, médicos especialistas, y ahí ¿sí? le dan el apoyo. Muy claro, por favor. Es un médico altamente calificado, altamente responsable, claro. No tiene un día ni dos días de ser director ni conocer el sistema claro. de salud en México, y afirma, ¿cómo voy yo? Yo no puedo comprar el medicamento, claro. A mí me lo abastece. Y no por ningún motivo un médico va a estar parando. Yo le aseguro que ni un médico puede estar parando, ¿sí? Que no se entreguen los medicamentos. Y yo le aplaudo a las enfermeras y a los médicos que respaldaron al director del, claro. del Hospital Infantil Federico Gómez en la Ciudad de México. Así es. Pues Héctor, ¿algo que quieras agregar? No, pues simple y llanamente que cada quien, pues digo, que esta gente se ponga en las pilas. Señor presidente, y no ¿sí? hay necesidad de esto, ¿eh? No, no hay necesidad de esto. No tenemos eso, que llegar a eso. Necesidad. No tenemos que llegar a eso, ni hoy, ni mañana, ni en un futuro debemos de llegar a eso. Simple y llanamente que se hagan bien las cosas. Y señor presidente, si tiene usted que correrlos, por favor, córralos. Señor gobernador, si tiene usted que correr a alguien, córralos. Pero que de alguna manera no sufran las consecuencias la ciudadanía, simplemente por la negligencia de esos funcionarios que se dicen que funcionan. Nos vamos, pues estoy agradecerles a todos ustedes, la verdad, su preferencia, gracias a todos ustedes que estuvieron compartiendo, gracias a aquel distribuidor que nos llamó para decirnos qué es lo que está pasando en el estado de Veracruz, gracias también al que nos recibió, al presidente de la Canaco, pero sobre todo gracias a ustedes que siempre opinan, les agradezco que nos estén mandando durante toda la semana sus comentarios. Nosotros estamos abiertos a cualquier comentario. No me importa que yo no concuerde con usted o no concordamos, pero es importante que nos pueda ver. Todos los martes a las 19:30 de la noche por la plataforma de NN nos va a encontrar. La próxima semana tenemos un interesantísimo programa, el que le podríamos llamar el mercado del dolor, pero ahí se lo dejamos para que entre la semana le vamos a mandar los links y la promoción de lo que es. Esto es entre usted y yo.